Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos hasta San Leonardo de Yagüe, situado en la provincia de Soria y muy cerca del Parque Natural Cañón de Río Lobos. El Puente de los Siete Ojos queda a poco más de 5 kilómetros del núcleo urbano de San Leonardo y es uno de los puntos de interés de la parte central del cañón. Volviendo a San Leonardo, nos vamos hasta su castillo, situado en lo alto de una loma que domina todo el pueblo. Se empezó a construir en el año 1563 por Juan Manrique de Lara, con el visto bueno del rey Felipe II. Se trata de una fortaleza abaluartada, de base rectangular con cuatro baluartes en sus cuatro esquinas, con paredes más gruesas e inclinadas para poder repeler los ataques. Su particular traza y construcción lo convirtieron en un ejemplo de la arquitectura militar del Renacimiento. Actualmente presenta un estado de deterioro muy evidente y durante más de dos siglos ha servido de cantera. Las piedras de este castillo se pueden ver en numerosas casas del pueblo. El arco, con este nombre, se conoce una de las tres puertas que componía el recinto amurallado del pueblo. Se trata de la Puerta de Aranda. En la actualidad es el único resto que queda de la muralla medieval. La iglesia, dedicada al patrón del pueblo, San Leonardo Abad, es de estilo herreriano, data del siglo XVII. La fachada de la iglesia corresponde a una época anterior al resto del templo. Está construida con piedra de sillería y consta de una base rectangular coronada por un triángulo que se corresponde con el tejado a dos aguas que cobija a todo el cuerpo de la iglesia. Continuamos la visita. Paseando por sus calles, nos encontramos con las casas de los Ferrones. Las dos viviendas, construidas a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, son la mejor muestra de arquitectura tradicional, de estilo vascuence, construidas por ferrones vascos que se instalaron en San Leonardo para trabajar el mineral de hierro aquí existente. Uno de los reclamos turísticos más importantes del pueblo es el bosque mágico Fuente del Pino. Es un paraje natural lleno de pequeñas construcciones habitadas por unos pequeños seres que hacen de este lugar su hogar. El gnomo Leonardo fue el primero en poblar el asentamiento allá por el año 2015 y al que poco a poco se ha ido sumando nuevos inquilinos. Su visita hace las delicias de pequeños y no tan pequeños. Jaime, uno de los artesanos que colaboran en la construcción de este precioso enclave, nos cuenta orgulloso todo el trabajo que hay detrás. Todo el poblado está realizado con materiales naturales y trabajados de manera totalmente artesanal, con mucha paciencia y sobre todo, buen hacer. El paraje está en constante evolución, al que se le van añadiendo nuevos elementos cada año. Por último, pero no menos importante, no nos podemos despedir de San Leonardo sin visitar los lugares en los que allá por el año 1965 se rodaron parte de los exteriores de la película Doctor Zhivago, película ganadora de 5 Oscars. A día de hoy, de aquella vía ferroviaria en la que se grabaron algunas escenas de la película, queda la Vía Verde Santander Mediterráneo. A las afueras de San Leonardo se encuentra la antigua estación de tren, en la que se puede ver varias fotos y murales en recuerdo de la película. Desde la antigua estación, caminando por la Vía Verde en dirección Navaleno, a unos 2 kilómetros nos encontramos otro de los escenarios de la película, además de conservar un pequeño tramo de vía original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle al me gusta y a suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo.